estoy todavía un poquito empanadilla. Me he despertado hace 15 minutos más o menos, son las 8 y cuarto. No tenía pensado levantarme porque la verdad estoy un poquito cansada ya de que no paramos. Bueno, tampoco conduje, he dormido con collar, qué raro. Tampoco estuve conduciendo durante mucho tiempo, pero bueno, fui y vine a Málaga, estuve por la mañana estudiando. Bueno, yo ya estaba más cansada. Cada cual se cansa antes o después, siempre lo he dicho. Y se me ha quedado aquí un pelo. Y luego estuvimos en el centro comercial Nevada dando un paseillo porque es que hace mucho frío. Y llegamos además a las 7 y cuarto. Ya a las 7 y cuarto. Bueno, podíamos ir al centro a ver las luces. Pero quizá ese va a ser el plan de hoy sábado. Ver las luces y bueno, pues echar el día afuera. Así que hoy no voy a poder ponerme a estudiar realmente. Entonces, bueno, pues toca aprovechar. Aunque sea una hora, aunque sea una hora. Siempre he dicho, la constancia es la clave de todo. Hay que ponerse poquito, poquito a poco todos los días. Ayer pude ponerme más, otros días más. Pues bueno, pues poco a poco. Aquí tengo yo mi colección de... Me aficionado a esta marca, a Jetstream. De hecho, los conocen como el bolígrafo del opositor. Escriben súper bien. Esta relación con estos bolígrafos, como aquel que hice, fue una relación de amor o odio. Al principio no me gustaba, pero ahora ya... Y estoy, pues mira, estoy muy contenta con cómo se me está quedando la letra. Sigo torciéndome porque me tuerzo bastante, pero ya quizás menos que al principio. Ya la estoy haciendo mucho más chiquitita, más en condiciones. Si yo cojo y enseño los primeros temas que hacía, la letra era muchísimo, muchísimo más grande y más. Pues ya intento cuidar muy bien el margen, cuidar el espacio, todo eso, porque todo eso puntúa. De todos modos, cuando salga la convocatoria, tengo que mirarme y leerme muy bien los requisitos, cómo van los criterios de corrección de examen, etc. Así que bueno, me voy a poner un ratillo. Mi madre se despierta, mi madre se levanta súper temprano siempre. Ella va de madrugada. Ella no. Vamos. Yo creo que. Bueno, sí, el día de Año Nuevo puede ser que se levante más tarde. Porque trasnocha a mis padres esa noche. Pero por lo general, mi madre siempre. Y hoy se ha levantado tarde, entre comillas, a las 8. Hay veces que se levanta a las 6. Bueno, a las 6 y media cuando va. A las 6 se levanta cuando se va a trabajar. Una locura no, pero ¿por qué tardan a arreglarse y demás? Tengo que comprarme pendientes. A no ser pendientes, bueno. Mira, se le va el duraillo. A ver, no está muy mal, pero está. Pues no sé si hay algún liquidillo que vendan para poder reutilizarlo. Darle una capita y que no se vean tan así. Ahora me ha dado por los aros. Yo soy mucho de aros. Mi padre me ha dicho que estoy en época chuni. Pero es que yo de siempre he sido de llevar aros. Siempre, siempre. Incluso con el pañuelo me gustaba llevar aros. Con el pañuelo quizá un poquito menos porque ponía las perlitas y todo eso. Pero yo, bueno, de adolescente, por eso me dice eso. Siempre llevaba aros. Esto se lo cogí a mi madre. Se lo toque devolver. Ya me compraré yo. Si íbamos al centro, lo que sea, me paso por alguna tienda esta de bisutería. Porque yo no sé tampoco de las pendientes de oro. Mi marido siempre me dice... Ay, que te compro. El otro día pasamos, de hecho, por una joyería. Dice, entra y elige. Que son así de estos chiquititos. Bueno, hay de todo. Pero que no. Y esto tampoco es de oro. Esto, vamos, está saliendo súper, súper bueno, ¿eh? De hecho, si este año vuelvo ahí al Muñeca en verano, voy a ir a comprarle cosas a esa mujer. Porque es bueno. Y queda muy bonita. Esta es como de doble, ¿veis? Lo que pasa es que tengo aquí esto colgando. Llevado. Así que nada, esta es mi cara a primera hora de la mañana. Ya me he puesto mis parchecitos para ver un poco mejor, mi cota en los ojos. Me encantaría tomar un café mientras, pero me tomo la pastilla al tiroides hace 20 minutos y el café con el tiroides hay que dejar mínimo una hora para que no haya problemas ya. Este móvil no tiene la misma calidad para grabar. Aquí está mi tostado. Muchas gracias. Nada, 1.000 euros si tienes. 1.000 euros. Pero bueno, en maletín. En maletín mismo, no, no tengo problema.
Me da tiempo, una carrerilla para bajar la tostada. ¡Uno! Conseguido. Está vacío el río. No tiene nada de agua. No llueve nada, es verdad. Es una pena. Me ocurrió cuando era chica, esto estaba lleno de agua. Y había patos, había de todo. Ostras, que súper raro. Ah, no, es una pluma que le han puesto aquí. Ah, no, creo que es un pájaro. Lo he intentado sacar y me han podido dar repelús. ¿A quién se le ocurre? A mí. Vamos a dar un paseillo por aquí, por el centro, a ver el ambiente, porque ya os he dicho que desde que he venido yo todavía no he visto el centro. Bueno, sí estuve el otro día con mi madre, pero entramos en el Corte Inglés y en el Corte Inglés ya está. No lo sé, Laila, no he venido todavía, cariño, no lo sé cómo está este año montado. ¿Hay una feria? Sí, hay una feria, claro que hay cosas. Mira, está el Tío Vivo funcionando, hay cosas. Sí, allí han puesto la noria, pero la noria todavía no funciona. Hay cosillas. ¿Qué pasa? Que ahora, ya por la mañana, pues, en plan yo, sargento, poniendo orden. Pero porque hay que poner orden en todo. Sí, no, claro. ¿Ves? Hay cosas. Y tú no. Nos tiramos en los trineros del año pasado, que yo quiero otra vez. Sí, vale, queremos. Se habían cabreado porque estaban acostumbrados. Un momentito, Laila, no que estaban acostumbrados, porque por mi parte no, mi marido no le sabe decir que no a los niños. Y a los niños hay que decirles que no. A los niños hay que corregirles, ponerles límites. No, espérate, Laila, un momentito. No se puede decir todo lo que quiero, me lo compro. ¿Qué pasa? Que luego ocurren casos de gente que lo han, de gente adulta ya, que lo han tenido todo, absolutamente todo, de niño, y luego el día de mañana, cuando son adultos, en el momento que le dicen que no, son incapaces de regularse, de asumir ese no, y lo pasan mal. Y luego ocurren cosas como asesinatos, gente que la lía parda. Pero por esa razón, luego los psicólogos estudian el caso y dicen, es que este niño de chico, los padres le han dado todo, y luego en el momento que le dicen que no, o que algo le sale mal, o que algo no le sale como ellos esperaban, no saben reaccionar ante eso. No puede ser. Yo prefiero que tengan menos, mira, por ejemplo, en vez de comprarle, porque querían unos cromos, digo, ¿para qué quieren unos cromos? Es que luego no es algo funcional. Digo, venimos aquí, o hay en la feria. Espérate, no sabes, me vuelven a tarumba. O hay en la feria, hasta hay otras cosas. Ahí está el autobús turístico. ¿Dónde está el bus? ¿Pero para qué va a coger el autobús? ¿Cuándo lo va a seguir? Está como una caja, de verdad. ¡No! Sí, ya voy. Míralo, no te da miedo, pero yo me he dado una cosa y otra vez, míralo, que no se cansa, son tres veces y vale 6 euros el columpio. Se va a usar como yo ya me cansa, nada más que de mirarlo tirando con eso, cansa. ¿Por qué no te han montado en el tren? Porque no viene. ¿Quién no viene? La gente. Ah, ¿qué te dice que está aquí? Gorro, ponte el gorro. ¿Qué gorro? Ah. ¿Por qué hay un gorro? ¿Os vais a Laponia? ¿Es la Polonia? No, a Polonia no, Laponia. ¿Qué es?
Madre mía, al menos más que no he dicho colonia. ¡Adiós! ¿Dónde vamos? ¿A la ponía? ¿La ponía? Mira, rápido, Mael. Abajo. Me está mareando, Mael. Las casitas. No lo sé, se lo toca decir. Pero el patinete. No, pero eso es de Granada, es Granada, es la ciudad de Granada. Han hecho la ciudad de Granada como era antes. Claro, no lo ves. Por lo menos el año pasado era eso. No, era otra cosa, era la misma. Era diferente, sí. Yo creo que estos pinitos, que se venden los pinos, qué bonitos son. Son muy bonitos, se venden, sí. Aquí tienen el precio. Pues no están mal, ¿eh? Hombre, sí, el grande 229 pavos. El chiquitito 80. Qué bonito. Este parece que tiene de verdad la nieve, ¿eh? Árbol nevado, son muy bonitos. ¿Qué? Son muy chulos. Todos los adornitos. No se está por allá, no sé, no le gustan los adornos. A mí me gustan verlos. No, gracioso, sí. Mira esto, gracioso. Mira eso. ¿Qué? ¿El qué? Los soldados. Los soldados, sí. Los soldaditos. También se ponen en Navidad esa decoración, los soldaditos. Otro. ¿Y este? El cascanueces. Sí, el cascanueces también, claro. Y mira, está el... Hay muchas cositas. Hasta el... ¿Qué? ¿Qué? ¿Una foto con qué? ¿Pero cómo la ha hecho? Ah, qué chulo, pero ¿cuánto vale eso? ¿Cómo va a ser gratis? Tienes que darle dinero, hombre. No es nada en esta vida gratis. ¿Se cree que le van a dar gratis? Sonríe, Laila. Y mira el resultado. Qué bonito, o sea, es súper ingenioso. Ah, mira, también se puede hacer bizón y todo. ¿Dónde está el mío? ¿Qué es esto? ¿Cuánto me queda? 10. Toma. ¿Qué? Una puchicha. ¿Has visto, Mael? ¿Ha salido en el periódico? Y ah, es de Ucrania ella. Eres de Ucrania. Es de Ucrania. Mirad qué bonito, sí, es que sale en el periódico. Me encanta, de verdad. He felicitado a la mujer, una mujer ucraniana, y me parece fabuloso la idea, ¿no? Es súper bonita la idea. Sí, ahora lo veo, Laila. Es súper bonita la idea, mirad. Nos han echado un montón, os las voy a enseñar para que las veáis. Y bueno, la cuestión es que esto es la voluntad. Le hemos dado bastante porque a mí me da mucha pena, sinceramente. Y es algo original y hay que premiar a la gente que se busca la vida, te hacen la foto, la mujer venga, sonríe, súper, súper maja, cariñosa, y sale, la máquina esa que habéis visto, sale inmediatamente la foto. Mira, en ninguna parte suena el paisaje como en Granada, y te echan dos, y ya te digo que le dan la voluntad. Mira, aquí está de cuerpo entero,
Y luego a los niños también le han echado a Laila, a Ismael. Esto hay que guardarlo de recuerdo. Esta aquí, ¿eh? Y esta. Y esta de... Mira, aquí sale Mario muy bien. Gratis, Laila. Sale súper bien, súper bien. Y aquí Ismael. Salimos todos muy chulos, la verdad. He hecho muy buenas fotos, muy bonito. Mira yo con el corazón. Sí, es un recuerdo, la verdad, que me ha encantado. Esto lo voy a guardar, vamos. Esto es para poner en un cuadro, una, no me digáis, de recuerdo. Sí, y también esa. ¿Qué te pasa, no sabes? Bolígrafos, creo que siempre solo lleva uno, pero vamos, voy a mirar. Ah, son bufandicas. Figúrate, eso me lo había comprado yo, no lo sabía. Ah, ¿cómo es el saquito térmico ocular? Hay muchas cositas chulas. De gatito. Oh, qué bonita la granada. Son súper bonitas. Ay, el collar de granada. Súper bonito, ¿eh? Es muy bonito. No es tan bonito. Sí, es de granada, me encanta. Es súper bonito. Thank you.
se ve que ha habido una actuación en la catedral de algo de niña, ¿no ves? No, que querían osa. Está comprando osa ahí. ¿Qué? Ábrelo. Te la he comprado. A ver si te gusta. Son 500. 500.000. Un móvil nuevo. Un móvil largo. ¿Qué será? No pesa nada. No te... Ábrelo, pero chiquilla. Granadas. Abre.